Dolor y luto en el tercio de la Armada de San Fernando, Cádiz. Es el último adiós al soldado Antonio Carrero Jiménez, fallecido con tan solo 27 años en un accidente de tráfico en Mali. Su familia, allegados y la plana mayor del ejército se despedían de él con una solemne ceremonia. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha impuesto al soldado la cruz al mérito naval con distintivo amarillo. Antonio Carrero falleció el pasado viernes en un accidente de tráfico a 40 kilómetros al sur de Sebare, en el centro de Mali. Su convoy volcó cuando regresaba de una misión de apoyo al ejército del país africano. Además de resultar muerto, quedaron heridos leves dos compañeros. Carrero participaba en la misión de entrenamiento de la Unión Europea en Mali, una misión en la que España tiene a 292 efectivos, de los que 60 pertenecen al Cuerpo de Infantería de Marina.